Hey, Joseph, ¿qué haces? ¿Te vienes a echar un ratillo con la guitarra? Pero no te preocupes, yo te dejo la mía. ¿Dónde siempre? Nada, te espero dentro de un rato. Ahora. Hey, Victorio, ¿me vas a traer eso? Llevo esperando una semana, tío. Ya te vale, ¿no? Ya te voy dejando que... Parece que tengo visita. Hola. ¿Qué pasa, tío? Que veo que tienes el teléfono ahí amarrado, ¿no? Al lado. No amarrado exactamente, sino enchufado más bien. Pero eso es un árbol, ¿no? ¿Cómo vas a enchufarlo ahí? Pues esto es biotecnología. ¿Y eso cómo funciona? Esa es la capacidad que tienen las plantas de proveer suministro eléctrico a los aparatos. Pero no sé, yo tengo muchos árboles en mi casa y yo nunca he hecho eso. Porque no está bien difundido, no se ha dado a conocer. ¿Y cómo te has enterado tú? ¿Por internet o algo? Investigando, tomando conciencia de la capacidad energética que tienen las plantas, que tiene la naturaleza. Y no sé, ¿y por qué lo hace aquí en medio de un parque? Porque tengo que coger una buena cobertura. Ah. Por desgracia, esto todavía no está muy extendido. Entiendo. Y no sé. ¿Y si yo también puedo hacer eso? ¿Tú me puedes enseñar? Claro. ¿Y se puede hacer con más cosas o algo? Todo el mundo puede hacerlo. Cualquier persona. De hecho, está habilitado para que cualquier persona que quiera, plenamente integrada en un medio seminatural, Sí. pueda valerse de ello. Yo mi casa la tengo entera así, habilitada con ese tipo de tecnología. Si quieres te la enseño. ¿Me podrías explicar mejor por qué la gente no conoce todo esto de la bioenergía? Pues porque el mundo está dominado por las grandes empresas privadas. Por mentira que pueda parecer a esta altura. Y si estas permitieran que la gente de a pie comenzáramos a obtener los bienes básicos como la luz de manera gratuita, terminarían todos sus privilegios. La verdad que yo todo esto de la energía nunca lo he entendido. Cuanto más avances hay, cuanto más fácil es producir energía, parece que hay más pobreza energética y más dificultades para, en general, acceder a la energía, ¿no? Esa es la gran paradoja, amigo, de este sistema capitalista totalmente privativo que en la actualidad soportamos. ¿Ves eso? ¿Ves? Bioenergía. Esta es una buena cantidad de energía biológica que he almacenado en mi casa. Porque esto que ves aquí, ¿lo ves? Esto es vida. ¿Puedo? ¿Puedo? Ah, thank you.
sangrado. Visto, ¿vienes ya o no? Es que está drogado, tío. Yo, llevamos nada. Y recuerda a Fran Zappa. Fran Zappa se lo tomaba como un trabajo, se lo tomaba en serio. No se ponía a fumarse porro antes de los ensayos. Y exigía un nivel a sus músicos. El grupo hay que tomárselo en serio, bicho. ¿Me entiendes o no? Ya, hombre, pero tú sabes que si vamos con esa filosofía nunca se va a conseguir, ¿no? Venga, date prisa, tío. Así no veo yo preparar la cosa para grabar la maqueta. Tú verás. ¿Y tú, Dori? Tú no entiendes estos problemas. Es que así da gusto. ¿Cómo? El caso es que ahora quieren privatizar esta tecnología. Las empresas han descubierto el filón y quieren ir a por él. A este paso, como no lo defendamos, no nos va a quedar nada. Este es el futuro, compañero. O sea que... vamos a ver cómo vamos dirimiendo este problema. Tú verás. De nosotros depende.